Down my selector. Hola, ¿qué tal amigos de Pilares? Hoy vamos a ver el tema de un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c y vamos a factorizarlo. Entonces, nuestro primer ejercicio, tenemos x cuadrada más 5x más 6. Primer paso, abrimos nuestros dos paréntesis. En ambos paréntesis ponemos nuestra variable x, que es la interpretación de esta. Para sacar el signo de nuestro primer paréntesis, respetamos el de la flechita rojita. Y para sacar el signo de la flecha verde, si son signos iguales, va a ser positivo. Ahora, para factorizar este tipo de trinomio, tenemos que hacernos la pregunta que multiplicados nos den 6. Y en este caso, si son signos iguales, va a ser sumados. ¿Qué sumados nos den 5? Y entonces esos números son el 3 y el 2. Lo ponemos en los paréntesis y nos queda que la factorización de este trinomio es x más 3 con x más 2. Hacemos su comprobación, x por x, x cuadrada, 3 por x, 3x, 2 por x, 2x y 3 por 2, 6. Bajamos x cuadrada más 5x más 6. Entonces la factorización de la multiplicación de estos dos nos da el trinomio que nos dieron en el ejercicio y es la comprobación de que sí nos da. Hacemos nuestro segundo ejercicio. Ahora nuestra variable es una m. Entonces ponemos en ambos paréntesis nuestra m. Respetamos el signo de la flecha rojita, el menos, y para sacar el signo del siguiente, signos diferentes, negativo. Entonces el signo de la flecha verde, negativo. Ahora, que multiplicados nos den 24 es 8 por 3. Y que en este caso, como son iguales estos dos signos, va a ser sumados, nos den 11, 8 más 3. Y nos queda m menos 8 que multiplica a m menos 3. Hacemos nuestra comprobación, m por m, m al cuadrado, más por menos, menos 8m, más por menos, menos 3m, menos por menos, más 8 por 3, 24. M cuadrada, la suma de estos dos, menos 11m, más 24. La factorización de este trinomio, la multiplicación de estos dos. Siguiente ejercicio, variable y. Ponemos y en ambos paréntesis. Respetamos el signo de este elemento para nuestro primer paréntesis. Y en el segundo, signos distintos, ponemos negativo en nuestro segundo paréntesis. Que multiplicados nos den 20, ese número son el 5 y el 4. Y en este caso, más y menos va a ser que restados nos tengan que dar este 1. Entonces son 5 y que le quitamos 4. Entonces nos queda y más 5 que multiplica a y menos 4. Hacemos nuestra comprobación, y por y, y al cuadrado, 5 por y, 5y, más por menos, menos, menos 4y, más por menos, menos, 5 por 4, 20. Bajamos nuestra y cuadrada, a 5 le quitamos 4, nos queda y positiva y bajamos nuestro menos 20. La factorización de este trinomio, la multiplicación de estos dos. Y por último, nuestro ejercicio con z. Hacemos z en ambos paréntesis para sacar el primer signo, respetamos el del menos 6z y para sacar el de segundo, menos dos signos iguales, tiene que ser positivo. Entonces ponemos nuestro positivo. Ahora, que multiplicados nos dé 27, 9 y 3. Y que al mismo tiempo que estos dos nos va a dar más y menos, tiene que ser que restados. Que restados nos dé menos 6, menos 9 y más 3. Y entonces ponemos z menos 9 que multiplica a z más 3. Hacemos nuestra comprobación. Z por z, z al cuadrado, más por menos, menos 9z, más por más, más 3z, más por menos, menos 27, z al cuadrado, menos a 9 le quitamos 3, menos 6z y bajamos nuestro
menos 27. Entonces terminamos la factorización de los trinomios que son ax cuadrada más bx más c. De esa forma ya hemos resuelto trinomios de ese tipo. Y por último nos manda nuestro amigo Roblox una duda que tiene para resolver estos ejercicios. Entonces los vamos a hacer en el pizarrón y lo que vamos a hacer es que estos signos están afectando a esos paréntesis. Es este sí, uno afecta este paréntesis y este afecta esto, para que rompamos los paréntesis y luego nada más hacemos término semejante para simplificar estas expresiones. Entonces eso lo vamos a hacer en el pizarrón. Ok, entonces este es el ejercicio de nuestro amigo Roblox de Pilares Tisimin. Ok, ¿qué hay que hacer? Romper estos paréntesis. Entonces ponemos 6m sexta más 7n quinta. Este signo afecta a todos los que están aquí adentro. Como es positivo, quedan todos iguales. Entonces más 8m sexta menos 2n quinta. Este signo afecta a los de aquí adentro. Si es positivo, quedan iguales. Más 7m sexta menos 4n quinta. Ahora sí agrupamos sextas, sexta, sexta, todas las m sextas. Entonces esto es igual a 8 más 6 son 14. 14 y 7 son 21 m sexta. Y luego n quinta y n quinta. Estos dos los sumamos y quedan negativos, son 4 más 2, 6. Y a 7 le quitamos 6, nos queda más n quinta. Y ese es el resultado de simplificar la expresión de arriba. Ahora vamos con el de abajo. Igual a romper paréntesis. 2ab más 16c menos 32. Positivo, todos quedan iguales. Más 18ab menos 13c más 5d menos 123. Esto es igual. Entonces ab con ab y listo. Con c y números con números. Y este que es d, pues queda solito. Entonces, lo sabes, 18 más 2 sería 20 AB. Ahora las es a 3 a 16 le quito 13, me queda más 13, me quedaría positivo. Y pongo el 5D, que no tiene a nadie, más 5D. Y ahora a los números, a 123 le sumo 32 y todo esto me va a quedar negativo. 3 y 2 son 5, 3 y 2 son 5, menos 155. Y ese sería el resultado de la segunda. En el ejercicio de abajo, 3x más 2, positivo, no los afecta. Más 2x más 1, positivo, no los afecta. Más 3x más 2, positivo, no los afecta. Más 2x más 1. Entonces, x. Número. Entonces, 3 más 2 son 5. Más 3, 8. Más 2, 10x. En el otro, que son los números, 2 más 1, 3. Más 2 son 5, más 1, 6. Y este sería el resultado del C. Del siguiente, rompo el paréntesis, quedan igual. Más 3A menos 2B. Negativo, afecta a los de aquí, todos cambian. Menos 3A menos 5A más 3B. Término semejante, A con A, con A, con A, B con B. Entonces 18 más 3 son 21, 21A, a 21 le quitamos 3, son
Entonces tenemos 18. Bueno, son este y este se eliminan. 18A con 5A nos va a quedar. A 18 le quitamos 5, nos queda 13A. Ahora los B's, B y B. A 3 le quitamos 2, nos queda más B. Y ese sería el resultado de la D. Siguiente, 20A menos 3B más 13, negativo, afecta a todos, cambien, menos 18A menos 12B menos 18A menos 12B más 5C. Entonces, A con A, B con B y C con C. Entonces, a los A 20 le quitamos 18, nos queda 2A. A 3B, los B's 12 y 3 nos dan 15, menos 15B. Y por último, los C. A 5 le sumamos 3, nos queda 8C. Ok, este sería cómo simplificamos estas expresiones. Había signos que afectaban al paréntesis y la apoyamos a nuestro amigo Roblox de Pilar Estisimil, que tenía la duda, y sería todo. Gracias.